Muy buenas a todos, bienvenidos al Imperio Bizantino. Lo habíamos dejado aquí en la conquista de Britania, donde estos salvajes caledonios están intentando someter nuestras dos legiones. No lo van a conseguir, hemos atravesado el muro de Adriano y nos hemos encontrado aquí estos tremendos ejércitos esperándonos, nada más y nada menos que 3.000-4.200 hombres dispuestos a machacarnos. Nosotros casi llegamos a la par, así que va a ser una batalla muy emocionante, muy fluida. Y bueno, lo de fluida está por ver. Pero el único inconveniente que veo es que tienen, a ver, proyectiles, tienen bastante proyectiles. Y mucha caballería, además esta caballería también es de proyectiles, así que pueden causarnos aquí un mal trago. Venga, vamos a ver qué tal se da la situación. Vamos a ver el mapa. Bueno. Pues nada, vamos allá. Vamos a la batalla a ver si... Esto es fundamental. Si derrotamos aquí a los caledonios, tendremos el paso expedito para completar toda la conquista del norte y ya podernos irnos a las islas irlandesas a terminar ya con Britania. Y crear ahí un poderoso... ¡Hostia, lluvia no! A ver. Poderoso refugio económico, y estable. Niebla tampoco. Quiero ver, tío. No me haga... Joder, niebla. Esto sí que me molesta. Vamos a ver. Necesito una posición elevada, que es esta. Y además, voy a poner aquí a mis catapultas cachondas. Vale, escaramuzadores. Pesados. Genial, vente por aquí. Estos dos. Y estos sin duda van a tener que ser los que paren todo. A ver, este le vamos a poner esto, los muros de escudo, igual que esto. A ver, ataque contra infantería más 10, probabilidad de bloqueo de proyectiles un 25 y un 55. Vale, en un momento dado a esto lo que le interesa sobre todo, pero por el tema de la... de los proyectiles, me voy a poner de momento así y en un momento dado al cuerpo a cuerpo a ver si puedo cambiar al muro de escudos, ¿vale? Vamos a ver, tenemos que poner en el flanco, mira, estos mercenarios celtas que tienen menos armadura en este lado. A ver, estos que tienen de armadura 38 y estos 13, estos no tienen, tío. Pues entonces, estos... Ah, estos son los que hemos cogido. Ah, no, no. Perdón, a ver. Aquí. Venga, nos ponemos ahí. Evitamos que nos entren por los flancos. Estos, lógicamente, se van a quedar aquí. Los hostigadores se van a quedar ahí también. Y estos hostigadores se van a quedar aquí al amparo del bosque, ¿vale? Entonces este me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar a este lado. Y nuestro general aquí. Venga. Esperamos en refuerzo. Y ellos también. El tema está por dónde van a venir. Venga, hacemos aquí el cuadrado de defensa de la muerte. Vamos a ver. Hostia, mi caballería se ha quedado lejos. A ver, podíamos... Vale, ¿dónde está? Hostia, qué bien, vienen aquí. Perfecto.
Perfecto. General, vente con este. Señores y caballeros. Venga, vamos a organizar esto. En primer lugar, esta caballería me vendría bien que se juntase junto con esta. Esta lo que pasa es cuerpo a cuerpo, ¿no? Esta la vamos a dejar aquí. ¿Esta quién es? Ah, el general, vale. Esta la vamos a dejar aquí de momento. Y vamos a ver, vamos a poner a todos nuestros lanciones, señores, en esta segunda línea. Vale, le vamos a dar un grupillo también. Vamos a poner a todos estos junto con este. Grupo 5. Venga. Este vamos a hacer aquí otra línea, la segunda línea de defensa. Vamos a coger a los piqueros. Y los podríamos poner eso, los piqueros estos que son, hostia, lo que pasa es que tienen buena armadura, o sea, tienen, son carillos, no me gustaría. Que muriesen a lo tonto. A ver, vamos a poner una primera línea de piqueros aquí. Si es que llegan, claro. O también, espérate, mira, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a asegurar la retaguardia con los piqueros, eso es. Los ponemos ahí, los aseguramos y ahora con esta gente me voy a venir aquí. Y este me voy a venir aquí. Y los honderos que se vengan también. Ay. Bueno, pues yo creo que ya está más o menos esto en condiciones de solventar la situación. Esta caballería que se venga de momento por aquí. O aquí, mira, aquí estaría bien. Y vamos a ver si la primera oleada la podemos rechazar. Venga, esta caballería que se queda aquí escondida. ¿Cómo corre la caballería, tío? Venga, primero los mercenarios son los que se van a llevar las primeras hostias. Y nosotros estaremos ahí en retaguardia. Y esto incluso me vendría bien que siguieran avanzando. Hostia, ahí no, ahí, ahí, quedaros ahí, que tienen que venir todavía, eso es, mis arqueros y todo, ahí. Vamos. La línea de piquero de retaguardia, qué guapo está ahí. Por lo menos tenemos una pequeña contención en caso de que digan de venir por detrás. Le metemos ahí nuestra falange cachonda. Muralla de picas. Ahí está. A ver quién se atreve. Solo dejar pasar a los colegas, nada más. Bien, estos están aquí escondidos por si tienen que actuar. Aunque son más defensivos, pero... Venga, empezamos ya los primeros pepinazos. Guau, guau, guau. Va a caer en buen sitio. Lo que... Uy, yo ahí. Qué lástima que no ha caído. Atención. Tío, catapulta, no desperdicies, tírate a por este. Ahí hace mucho daño si das. Tía, no llega, tío, a ver.
Venga, no hemos puesto el escudo bien. Ahora, ahora, esto sí. Ahí sí hacemos daño, eso es. Nos lanzan los perrillos, atención. Cuidado, han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Estaba por quitarme y ponerme el muro de escudos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿No han lanzado la los perrillos? A ver. A los perrillos no los pasamos por el forrillo, los huevecillos, vamos. Atención. ¡Toya, chaval! Vas y lo cascas, A ver. Lo que pasa es que esto corre mucho peligro, tío. Vamos a disparar ahí mejor. Atención, venga. Y ahí están aguantando. ¿Las jabalinas y esta gente están disparando o no? A ver. ¿No pueden disparar? A ver si así pueden disparar, tío. No sé por qué no están disparando. ¿Este está disparando? ¿No puede disparar tampoco? Joder. Mira, esto intenta flanquearnos por ahí. Y yo creo que esta caballería ya debería de venir. A por ellos. Venga, vamos a romper este flanco. Venga, bien. Venga. Aguantamos ahí. Hostia, hostia, toda la caballería que hay ahí, chaval. Vámonos. Reculamos. Aguantamos ahí las líneas como sea. El enemigo se niega a darse por vencido. Ya, ya veo. Ha tendido una emboscada. Sigue, sigue, sigue. Vamos a dar. Activar de escaramuza. Y a dispararle. A ver. Pero vete, vete. A ver si puedes irte. Verás tú que os van a comer. Venga. ¡Iros, iros! Venga, hemos entretenido mientras su caballería. La nuestra, ¿qué ha pasado? La pesada, ¿dónde está? Aquí. Vente por aquí. Venga, vamos a rodear al enemigo. Venga. Hostia, esta línea está casi lista. Atención, atención. Vamos a llevar refuerzo rápidamente. Esto quizás sería lo ideal si es que llegue. El problema es que lleguen a tiempo. Mejor esto, a ver. Que se vengan para acá. Y estas dos líneas que se vengan aquí. Atención, venga, es hora ya de que esta gente se ponga el muro de escudo. Este ya no puede y este tampoco, mierda. Venga, nuestra caballería está allí muriendo, pero está haciendo su labor. Venga, seguimos avanzando, vamos por detrás. ¡Pillamos a esta gentuza! Venga. Venga, hemos llegado justo a tiempo. ¡Hola, los señores! Vamos a ver, estos de aquí ya pueden ir avanzando. Ahí. Vamos, que esta caballería que no muera aquí, vamos. Joder.
Hostia, lo que hay ahí. ¿Y nuestro general? ¿Quién lo está atacando? Venga, atacamos por el flanco con estos mercenarios, que para eso están. Esta gente también se podría venir por aquí. Venga, aguantamos en este flanco. Venimos ahí. Bien. Joder, a ver si me deja. No me va a dar tiempo a ponerme, tío. Ese está puesto, este está activo, este no. Venga, es el momento que este tiene que venir aquí. Venga, tú también, vamos. Esta siguiente línea que se venga aquí, vamos a meter, vamos a guardar un poco más de distancia. Venga, esta gente que aproveche a contraatacar rápido. Estamos aquí cerrando. Hostia, al final me han enganchado a los escaramuzadores. A ver, dispara aquí. Venga, la caballería esta no la vamos a cepillar. Hay mucha caballería aquí, tío. Venga, todos son mercenarios, así que... Vamos para allá con esta gente. Venga, todos los que sean prescindibles. Eso es, ponte ahora, ponte ahora. El pobre. Hostia, estos se han quedado puteados aquí. Wow, tío. Vale, pues vamos a coger los dos generales, por si tenemos que ir con nuestra caballería ahora por detrás. Vamos a dejar que se estampe un poquillo más su caballería contra nosotros. Ya se han quedado sin munición, así que van a venir a la carga. Venga, es cuestión de esperar. Hostia, estos me están fundiendo. Venga, por ellos. Venga, es cuestión de que entren aquí ahora, en cualquier momento. Me quedan estos proyectiles que son lo malo. Nos quedamos ahí preparados. ¿Y estos arqueros por qué no disparan? Venga, dispara ahí, dispara ahí. ¿En dónde tienes que disparar? ¡Vamos! Las unidades enemigas han vuelto a la batalla. Quédate ahí, quédate ahí. Venga, están siendo rechazados aquí por nuestros protectores domésticos. Bien, hemos aguantado ahí el tipo. Venga, hemos sacrificado a todos los mercenarios que había por aquí. Atención, viene otra carga. Pero bueno, se va a estrellar ahí. Venga, lo bueno es que se han quedado sin munición. Los hombres han perdido la moral y están huyendo. Vale, eso es normal. Venga, y ahora nos va a llegar nuestro momento, en que nuestra caballería va a ir a por esta gentuza. Venga, se están yendo al garete.
Lo intentan por aquí. Por aquí tenemos el muro de picas para que no llegue. Mira, se están yendo todos, bien. Y es el momento en donde mi caballería va a venir hacia acá. Venga, que se estampen todavía un poco más. Venga, bien. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo. Venga, aguantamos ahí sin problemas. Caballería, vente para acá. Que vamos a pillar a toda esta gente. Ahí está. En cuanto han visto el tema. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos a por esta gente, rápido. Bien. A por los otros, venga. Para que nuestro general no sufra, venga, nos quitamos a toda esta gente de en medio. Hostia, que hay más por aquí. Atención. Vamos a alejarnos un poco. Tenemos nosotros, estamos muy frescos. Bueno, esta gente también, qué cabrón. Vamos a por ello, bien. Lo mantenemos en desbandada. Y ya su general, ahí está. Ahí está. Esa última carga de nuestros dos generales. Han conseguido echar al enemigo al monte. Han huido y nosotros vamos a aprovechar esa circunstancia para eliminar ahora al general enemigo que va por allí. Venga, vamos a seguir atravesando esto rápido. ¿Qué le queda a este? Este paso de él. Vámonos corriendo a por esto. Esto es. Al señor de la guerra hay que cepillarlo. Bueno, Domestiki solo ha quedado uno. Los otros no sé si han muerto o se han largado. Pero bueno, ahora reclutaremos mercenario. Pero ellos no se van a poder reponer de esto. Nosotros sí. Miedito, tío. Ahí, pura masacre de oveja. Y su general lo vamos a frío. Ahí está, que no quede ni uno. Venga, este que ha quedado 4. A ver si el general estaba ahí o ha muerto o no. Y no lo liquidamos del todo. Un general menos. ¿Será este el general? Ya habría muerto, ¿no? Si no lo hubiera dicho. A ver. Ya por esto no llegamos.
279 ha matado este y 335 este, la hostia. Bueno, pues ya está. Vamos a ver qué tal ha sido. Victoria pírrica, sí, es verdad, pero ellos no se van a poder recuperar de este golpe y nosotros sí. Hemos perdido 2.328 y ellos 3.693. Pero recordamos que casi todo ha sido de mercenario, que lo hemos puesto en primera línea. Eso sí, hemos perdido la legio acorazada y el domestic y este, que es lo único que no quería perder. Pero todos los demás mercenarios estaban para eso, para recibir el golpe. Aquí mantenemos la fuerza casi intacta. Y ahora vamos a reclutar en cuanto podamos mercenarios y proseguimos la conquista. Además, los mercenarios que desquitemos se los quitamos a ellos, por lo tanto no van a poder reforzar ni a Ildon ni Tuesis. Vale, es el momento, sí es el momento. Mire, mira todo lo que tenemos ahí. Dinero, 2.300. Venga, este que es el que está más hecho polvo. Vamos a reclutar todos los mercenarios disponibles. Venga, no hemos cargado a sus generales, bien. Venga, lo conquistamos directamente. Ahora que podemos. Ahí está. Eliminamos a los dos ejércitos enemigos que quedan y nos tomamos la ciudad. Independientemente de que perdamos a alguien, que no ha sido así. Súper rentable. Acabamos ya con los últimos supervivientes y nos quedamos con Ildon. Y ya sí que van a estar. Básicamente, ocupamos. Commander, ahí está. Ahora sí van a estar jodietes. Bien, seguimos avanzando a ver qué nos encontramos por aquí. Mira, mira, esto todavía. Quedan aquí un último reducto, esto sí es tan fuerte. Así que vamos a intentar reorganizarnos lo máximo posible. Vale. Vamos a ver, tenemos un problema aquí. Esta legión me está continuamente. ¿Tengo movimiento? Que no tengo movimiento, es que no tengo movimiento. No voy a tener que quedar así. Venga, nos había quedado eso. Tenemos aquí este rebelde. A ver si estos se encargan de él. Teníamos aquí la gran defensa de Calaris. A ver si lo recuperamos y Cartago también. Y esta legión, que lo suyo sería ahora que está aquí darle buena armadura y cosas y venir por aquí. Venga, vamos a pasar el turno. Puedes asignar un gobernador. Vale, era para Britania. Ah, pero no tengo dinero para asignar a nadie. Me ha pasado como la otra vez. Mira, ya están los querosos estos. Mira, ¿qué me acaban de hacer? ¿Qué me acaban de hacer? Que se ve ahí algo que no me ha gustado. Hostia, no me digas que me ha matado el general, tío, otra vez. Esta gentuza, tío. Joder, me ha matado el general. Para mí que me ha matado el general. Es que, tío, sacan ahí un montón de adalides que da gusto. Están haciendo pedazos ahí con su agente, ¿eh? Están haciendo pedazos con los agentes. Venga, que ya os quedan los días contados. Tío, tengo una gana de exterminar todo esto. Me han dado una guerra exagerada. Primero invadiéndome y ahora resistiendo aquí. Pero no por ellos mismos, sino por sus agentes, tío, que es que son una pesadilla. Venga, si me dejan este ejército libre, a ver si puedo ir yo hacia Irlanda. Mira, 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 mira. ¿Dónde va este? Están reagrupándose dos ejércitos porque pretenden asaltar a Ildon, seguramente.
Venga, los unos, ¿a dónde van los unos? ¿Cartago otra vez? ¿Asediado? ¿Me habrá dado tiempo a terminar de reparar, tío? ¿Están intentando otra vez el asalto? ¿Y esto en dónde es? ¡Hostia! Caesarea Eusebia, vale. Bueno, ahí no tenemos nada que hacer. La gente, tío, son unos pesados de cojones. Y encima solo saquean, tío. Eso es, tú vete a por este. Ya se va por el otro. Se va por uno y a por otro. ¡Atención! Esto es en... Es un tío, vale. Venga, esto lo vamos a resolver automático. No hay problema con esta gente. Está. Venga, Besón, tío, no tienes nada que hacer tú. Mira, tío, ya me han jodido al general otra vez. ¿Me la habrán matado o la habrán herido? Enemigo, a ver. No lo puedo ver ahora. Es que no sé si ha muerto o no, pero, tío, ¿me da miedo meter uno de estos? Porque me lo asesinan. Vamos a meter a alguien nuevo. Nivel 1. Porque todo lo que meta allí con más rasgos me los pueden cepillar. Vamos a meter a este. A ver. Agente. El enemigo está a punto. A punto. A punto. Mira, por suerte las heridas no han sido mortales. Menos mal, tío. Hemos recuperado el general. No ha muerto. Esto sí me están jodiendo el ejército. Y este también. Vale. Joder, nos están jodiendo vidos, pero... Uf, no paran, tío. Además, es que aciertan todas. En Cartago otra vez. Esto, vale. Rebelión inminente en Capadocia. Vale, esta zona que está bastante chunga. Vamos a ver, tenemos el ejército que está puesto en Ancira. Que debería ir a por este ya de una vez. Y liquidarlo. Venga, a ver si nuestro aliado se lo cepilla. Lo que no sé si está en guerra con él, exactamente. Comandante. ¿Cuánto vale? 4.000, tío. Paso de este, paso de esa ciudad ahora mismo. En Éfeso, venga, continuamos ahí. Esta gente está con la peste, tío. Vale, venga, estos rebeldes, a ver si, si podemos con ellos. Sí, vámonos al Mediterráneo, que aquí la cosa... ¿Calaris lo han asediado? No. Hostia, Calaris, lo bueno es que ya estamos otra vez ahí en condiciones de reponernos. ¿Sabes la guarnición cómo está? Bueno, poco a poco. Embarcadero militar. Fíjate que es que vale 7.000. Venga, tenemos problemas en Cartago. ¿Cómo nos saldría quitarnos esto de en medio? Ah, nos los quitamos, nos los quitamos, cueste lo que cueste. Venga. Ahí está. Bien. Un 10% de más. Ahora, y así nos dejan tranquilicos una temporada para que nos podamos reforzar. Bien, eso es lo que interesa. Nos quedamos ahí tranquilos. Aunque, tío, y si conquistase Adrumento.
Vamos a esperar, vamos a esperar. Y lo que me gustaría es este. A ver. ¿Cuánto me cuesta? 900. Es que esto vale una pasta. 13.000 gano, ¿eh? Atención lo que gano ya, chaval, ¿eh? Y comida un montón. Vamos a tener que... Bueno, cuando sea invierno. Vamos a hacerlo en invierno para ver realmente cuánta comida necesitamos. A ver, ¿cuánto me costaría reforzar mi ejército? 8.100. Por lo menos la base me gustaría eso. Darle buena armadura. Este bueno también lo voy a gastar en él. Lo demás no. Salvo esta caballería que sí quizá. Vale. Venga, el resto se queda como está. Y ahora, este ejército está en condiciones de venir hacia Cartago. O incluso venir hacia Drumento y atacar por mar. A ver, a ver. Sal de ahí. Y vente por aquí. No, así no. Vete para aquí. Ahí. Venga, quédate ahí, bien. Ya hemos puesto un pie aquí y ahora nos iremos a terminar. Venga, dejamos así que esta legión se termine de reforzar. No hemos gastado todo el dinero en eso, pero vamos a dejar ahora esa legión muy fuerte para poder contraatacar. Vamos a echar la vista hacia Besontio. Ha quedado bien. Aquí no se convendría hacer un Capitolio. Me recomendaron hacer un Palacio del Gobernador. Bueno, ya teníamos esto. Es el Capitolio, ¿no? Vale, sí. Tenemos aquí uno bueno. 6.000, tío. Mira esto. Mira qué guarnición más buena. Mira qué orden público. Mira qué todo. Pero necesito pasta ahora mismo. Bueno, interesante que... A ver, este otra... Tío, no me dejan mover. Tengo esta legión inmovilizada completamente por culpa de esta chumba. Nuestro general ha quedado inhabilitado también, tío. Es exagerado, eh. Y este, el poco dinero que haya, a ver, ¿qué podemos hacer ahí? Sí, vamos a hacerle una pequeña base. Este ya no. Forajido mercenario celtas. Joder, si es un carillo la gentuza esta. Estos sí son baratos. Vale, eso que evitamos que se lo cojan ellos, así que... Venga, para nosotros. Ya no tenemos más, pero evitamos que ellos se rearmen y yo... Vale. Yo podría cargarme alguno. No tengo dinero, ¿no? No puedo. Y nos sale la posibilidad un 60%. Es interesante eso. Es interesante saberlo. Bueno, estamos aquí sin poder hacer nada por culpa de sus agentes, tío. Mira, este ejército inmovilizado, este también. Es la hostia. Venga, ahora en invierno vamos a ver realmente la comida que no tenemos para establecer un poco, a ver que había alguna que otra que no estaba pagando impuestos. A ver si podemos revertir esa situación. Vamos allá, mira, por fin... Por fin vamos a tener esta tecnología que los mercenarios nos van a costar muchísimo menos. Podía haberlo hecho. Pero bueno, da igual. Mejor me potencia ahora. Y después de esto nos convendría... ...30%, casi mejor esto. Esto hay que hacerlo, tío. Hay que ahorrar 25.000, a ver si puedo. Venga, vamos a pasar el turno a ver qué tal. Un gobernador, sí. Me pilla siempre sin dinero, además. Y además, lo suyo es ponerle el gobernador ese en Londino. Que da mucha pasta. Y vamos a hacer ahí un buen Capitolio. Para dejar ahí unas buenas defensas. Otra vez, tío. Otra vez. Pesaos. Tía, qué ganas tengo de acabar con esta gente, tío.
Es que son. Su agente es un coñazo y son mortales, además. Mira, otra vez. Ya están liados ahí. Si no me lo matan, me lo dejan ahí apoyardado, sin poder moverse. Así que necesito, en cuanto la única legión que tenga, aquella que está terminando de reclutar, que se vaya corriendo a terminar contra los pistos de Tuesis. Y a ver si lo dejamos ya. Pura de combate. Nos quedaría Irlanda. Joder. Venga, a terminar ya, hostia. Fíjate, el tercer ejército debajo me vendría fenomenal. Y estáis sin poder moverse. Y es que hacer agentes ahora no le dan tiempo a subir ni a matar. Me matan ellos a mí. Es el bueno, y fíjate. Nada, habrá que esperar un poquitín. Estos se retiran. ¿A dónde van? ¿Otra vez a Cartago? Mira, esto es lo bueno, tío. Que al haberle quitado Cartago, está en una fijación entre Calaris y Cartago y no se meten en mi territorio, que eso es lo que yo buscaba. Y es además fácil de defender esos dos asentamientos. Venga, eso, vete por este. ¡Eso es! ¡Aniquila a estos rebeldes! ¡Hostia! Vale, vamos a ver aquí un montón de cosas. En 214 es el margen que tenemos de comida. Hostia, bueno, este sí. Fallo también, bien, fracaso, bien. Tan solo dos, hasta ahora tres han podido. Y la viruela y estas cosas, tío. Vale, uf. Difamación cachonda. Dan la orden y lo harán silenciar. ¿Este es el que hay que matar? A callarle con dinero, sí, venga, ya está. Que si no caigo en desgracia es peor. A ver. Tío, no me... ¿Ahora? ¿Puedo moverme o no? No puedo moverme, tío, todavía no. Joder. Tío, que no me dejan moverme, joder. No dejan moverme, ya está. Ahí se ha quedado el tío. Muerto de la risa. Este veterano no tiene para esto. ¿Podríamos hacer algo? A ver. Bueno, tengo que hacer este. Vamos a hacer este. A ver. Nuestro espía. A ver si puede ir cepillándose a gente por aquí. Vamos a quitar a esta por lo pronto. Joder, un 57 ya que no, tío. Pero ¿por qué? Un 50. Vamos a intentar liquidarla, a ver. Venga, bien. Una menos. Podríamos tomar la ciudad, tío. Sería fenomenal. Vamos a hacer un golpe. ¿Qué podría atacarle a este? Venga, vamos ahí para poder fijar. Wow, tío. No estamos en condiciones, por lo que veo. Vale, pues sí, vamos a apoyar con este. March.
Venga, aunque tuviese mucha pérdida. Hostia, mira todo lo que viene ahí otra vez, tío. Esta se va a repetir la batalla anterior. Aquí no me interesa nada esto. Buah, tío, esta dinero, 10.000. Uf, hasta que ahorre ahí para los 25. Es que vale toda una pasta, ¿eh? Esto es lo que me interesa realmente, pero para eso necesito esto. Bueno, vamos a mientras aquí, mientras que esperamos. Eboraco. Necesitaríamos cambiarlo ya para tener ahí una guarnición, ¿vale? El templo no tenemos. Emporio del vino alimentario. Hostia. Bueno, poco a poco. Vámonos aquí. Vámonos al sur. Vámonos a Cartago. Tiene una pinta de querer otra vez, pero me da igual. Con este vamos a tomar Hadrumento, pero ya. Ahí está. Lo tomamos. Se queda sin cabecilla y sin cosillas. Venga. Ya que este mercenario no muera, que hemos invertido mucho en ti. Ocupamos. Vale. Eso es, arreglar esto lo primero. Y el embarcadero militar también. Importantísimo. Todo en realidad, mira, 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 regadío del bueno, tío. Bueno, estos son servicios sanitarios que lo tendré que cambiar, ¿no? Finca de camellos. Vale, el tema de... A ver, vamos a mirar lo que yo decía. Mira, 2.000 me da. Uf. Lo que pasa es que son 140 calaris de alimento. Me lo puedo permitir. A ver si hay algo más que merezca la pena. 530, no. Venga, alguien que no pague impuestos, pero que merezca la pena. Venga, en invierno me queda comida, que es lo que me interesa. Este, 1500, África, Cartago, pero... Se me va. No, no me interesa. Venga, vamos a mantener esto así de momento. Vale, y nos vamos al territorio oriental. Donde vamos a tener que tomar esto, tío. Están vacilando. Que mira, esto me interesaría venir aquí. Porque esto es una fortaleza también fácil de defender. El N, ¿no? Me voy a quedar aquí. Venga, mantengo esta zona. Yo no tengo dinero, esto hay que arreglarlo, pero ya. Venga, vamos a intentar. Mira, nuestro aliado aquí, yo aquí, y si tomamos Tarso, dos ciudades fortificadas y evitamos que nos entren. Ahora, el tema está que esto se mantenga un poco con su... con su defensa propia. Vamos a ver cómo está la cosa por aquí. Vamos.
vamos a finalizar el turno. Ya, todavía no. Ya, a ver si podemos en este episodio cargarnos ya los pitos. ¡Atención! ¿Podríamos ganar ahí aunque nos fundieran casi todo? Si le diésemos... Son casi todos mercenarios. A ver. ¿Ganaríamos esto? ¡Qué salto me ha pegado el tío! A ver. Victoria pírrica, pero victoria al fin y al cabo. Perdemos esto. Bueno, perdemos el domestic y... Hostia, qué cabrones, han muerto los míos en vez de los mercenarios. Pero bueno, da igual, los míos son más caros incluso. Y con esto... Es que sin otra se me iba a ir. Yo lo que quiero es terminar con esto, a ver. Venga. Así lo eliminamos del todo. Aunque casque. Lo importante es quitarlos de en medio. Venga, ¿qué estáis pensando ahora? ¿Qué vais a hacer? A ver. Pues es que si me liberaran esa... Esa legión podría ir a Irlanda, pero no me deja. Y ya después las dejo aquí, haciendo guarnición que pacifiquen la zona y a crecer. Venga, los unos, la policía del imperio, ahí está. Venga, sí, machácalos. No dejéis ni un rebelde. Ahí está. Esos unos familiares míos. Somos cosuegros, coño. Venga, otro más. Hostia, qué guapos están estos, ¿no, tío? Arqueros elfalitas. Infantería Bósfora. Hostia, qué pinta más buena tienen esa unidad. Venga, vamos a eliminarlos. ¡Ahí está! Tío, qué bueno. Voy a tener que ver cómo está la relación diplomática. Darle un regalillo o algo. Que esta gente... Tenemos que estar de por vida con ellos súper bien. Aceptamos el regalo, sí. Mira lo que tenemos en Tarso. Bueno, podríamos apoyar entre los dos y cargarnos Tarso. Este está ya dando por culete. ¿Otro más, tío? Joder, pesados, tío, los agentes. Ya me están metiendo fuego. Con lo que me ha costado arreglar eso. Esto, qué mala pinta por ahí. ¿A dónde vais, tío? Mira, otro, tío. ¿Habrá sido herido o qué habrá sido? ¡Buah! Estoy harto ya de esos asquerosos, tío. Administrador, venga, vamos a coger uno de estos mierda. Fracaso. Mierda, ya se me ha pasado otro. No he visto que ha puesto traicionar. Mira, herido, menos mal. Herido, ha sido herido, vale. Que me da mucha rabia, tío. Me maten un general que lleve tiempo ahí y venga un chaval de esto. Venga, vamos a ver. Lo primero del todo, mirar cómo está la situación aquí. At your command. Hear us, Lord. Mira, 14.000 tenemos ahora.
hunger for battle. Es que valen una pasta, tío, esta caballería. Venga, ahora sí, venga, no lo liquidamos, me da igual lo que muera aquí, pero yo esto lo quiero ya fulminado. Ahí está. Vamos a quitarnos esta gente. A ver, bien, encima no he muerto, bien. Ocupamos. Buah, tío, bien. Por fin Y ya nos quedaría este, a ver, ¿me han liberado este ejército o sigue todavía? Joder, sigue todavía ahí, puteado. La mierda esta. ¿Se va a pasar toda la campaña ahí sin poder hacer nada? Este está también tocado. Este no puede hacer otra cosa que subir. Vamos a ver. Venga, general, tío, si es que... No puedo hacer mucho. Esto sí que está bien. Los sandalias cachondas. Ahí. Esta también me gusta. Y orden público, que viene bien. Venga, y este general, tío, si es que me lo están cepillando todo. Mantenimiento para unidad de infantería de proyectiles. Mantenimiento mercenario, viene bien. Unidad de infantería. Hostia, eso está mola un montón. Único entrenamiento, bien, sí. Y aquí vamos a darle capacidad de investigación, coste, riqueza. Experiencia de unidad más 2 para unidad de asedio reclutada, coste menos unidad de artillería. Bueno, es que aquí artillería ahora mismo. Compañero heroico, venga, así mismo. Si es que esto va a durar lo que... Bueno, prácticamente Britania está casi conquistada. A ver si nos cargamos ya estos definitivos pictos y acabamos con los galos y nos quedamos con todo. Y 14.000 y 14.000. La finca del gobernador, que vale 6.000. Me vendría muy bien. Hostia, mira la comida, ¿eh? Atención la comidita. Espérate. Oye, espérate, la comida me ha bajado un montón por esto. Espérate. Me da 1000, pero me consume 36, a ver. No, no te creas que está tan mal, ¿eh? Vamos a cambiarlo, pero hay que repararlo antes. Venga, vamos a reparar todo esto. Vale, ¿esto por qué lo puedo cambiar? No, fíjate, fíjate ahí. Venga, a ver si puedo asesinar a esta, tío. Eso es. Venga, vamos a ir quitándome gente de aquí de en medio. Ya está bien, hostia, de tanta leche. Ah, ha fracasado, joder. Vale. Nos regresamos aquí. Britania es lindo. Esto, vamos a cambiar esto que me va a hacer falta. Para la guarnición. Esto que es los baños, vale.
La finca de camello por campos de cultivo. Granja y ganado, ¿no? De molino de... Y además aquí ganamos bastante. Molino de trigo, bien. Ermita latina, no tenemos dinero ya para eso. Para esto tampoco. Venga, se esperamos ahí. Este igual. ¿Quién ha subido? Vale. Nos va a venir muy bien alimento y reabastecimiento. Aunque nos vendría muy bien la defensa de la unidad de infantería. Esta y esta. De momento. Vale, bueno, Calari sin problema. Y a ver qué tenemos aquí. Willy Hunter, vente para acá. Con Willy Hunter vamos a darle esta y esta. Capacidad de movimiento y ataque cuerpo a cuerpo, bien. ¿Quién es el que tiene la máquina asedio esta? Venga, pues vamos a asediar aquí ya. Ya no llego. Y este lo que va a hacer es eliminarlo. Pasa esto, me van a corretear. Esto es lo que no me gusta, tío. Me correteen por aquí. Pero vamos a eliminarlo. Venga, fuera. Ahí está. En los colindrones. Nunca falla. Venimos a asediar. Hostia, lo que hay ahí, ¿no? We take this settlement. We hunger for battle. Vale, venga, tenemos ese asedio ahí montado. El tema de la comida chungo, ¿eh? Pepsi, Selido y Polaco. A ver cómo está esto en cuestión de... Hostia, es que nos da 2200 y además solo consume 30 de comida. O sea, nos da comida además. Nos haría falta cambiar esto ya cuanto antes. Que sean rentables. Venga, vamos a darle este personaje. Y lo del gobernador todavía no. Venga, este gobernador nos interesa ese orden público. Y nos interesa algo que sea bueno para esto. Esto no me interesa. Vale, así está bien. ¡Malditos! Mira, tengo una gana de pillar Britania entera ya. Pero es que este ritmo no me dejan los agentes, tío. ¡Qué pesadilla de agente! Otra vez. Bueno, sí, me interesa que se vayan para allá. Mira, ahí tenemos unos caledonios rebeldes. Ya, voy a hacer la misma jugarreta aquí. Armenia.
Me voy a retirar. Yo creo que esto no está todavía en condiciones. Disengage. Journey completed. ¿Ya estamos con la gente de la leche? Ah, tío, otra vez aquí. Otra vez esta ciudad, tío. Esta ciudad es que no me la dejan. No voy a poder seguir avanzando. Tengo que venir y recuperar esto. Mierda. Tengo que venir aquí. Tengo que... Es que hasta que no esté esta ciudad terminada no es una tontería avanzar. Porque vienen una y otra vez. No tengo guarnición con qué defender esto. Es verdad, no había caído en eso. Y otra vez. Otra vez los lecheros espías, tío. Mira, y encima me la han matado, joder. En este mismo, si es que para que me los maten, prefiero gente inexperta. ¡Qué asco, tío! De gente usa esta. Estoy deseando ya acabar con ello. Mira, lo primero, en esta zona vamos a replegarnos aquí. Porque tenemos que recuperar esto. Mierda, ya es la segunda vez, tío. Venga, recuperamos esto y hasta que no tenga esta ciudad no me voy a ir. Yo pensaba que con los dos iba a poder pillar la otra, pero no es así. Vale. Venga, hasta que esto no esté seguro, es una tontería. Y es que mirad lo que vale además, joder. Un Capitolio me viene muy bien. Porque podemos darle aquí... Ahí está. Venga, de ahí no me muevo ya. Y esta unidad, como no va a ser capaz de eso. Que se venga a mi frontera. Venga, y nos quedamos aquí. En Éfeso podemos hacer una dársena, viene bien. Es que esto era la cosa. Si tomaba Tarso, iba a tener aquí una línea fuerte de defensa. Muy fácil de defender, pero claro. Hasta que no esté esto listo, es una tontería porque no tengo unidades con que parar aquí a nadie. Fíjate, una simple rebelión y no se podía. Mira, este campo, pues que me da una leche de mejor, una fuente. Eso es, unos servicios sanitarios, ¿hay buenos? Vamos a echar un vistazo. No se atreven, ¿no? Vale, Cartago ya ha recuperado su vieja gloria. Y bueno, a ver si quieren. Al menos los mantenemos ahí tranquilos. Y esto es lo que yo necesito, es venir aquí. Mira, otra vez, tío. Tengo a la gente. Es que tengo la legión desactivada, tío. No me deja moverla. Ahora sí. Ahora sí, pues te vas a comer un mierdoncho. A ver, vente para acá. No, vente por aquí. Joder. Bueno, pues mira, llego ahí. Llego ahí y la voy a asediar. None will escape.
Vale, y lo suyo sería que este viniese. Ya, este se ha quedado hecho polvo. Y acompañase, a ver. Sí, venga. Acompaña ahí. Y tú te quedas aquí dentro. Eso es. Y este, si puede venir y matar a alguna chusma de esta, mejor. No puedo, no tengo dinero, joder. No, ven tú aquí primero. Eso es. Liquida primero a los rebeldes. Venga, los liquidamos. Fuera. Pero liquidado del todo, tío. Venga, fuera. Ahí está. Colindrones. Y capadilla. Bien. Venga, macho camán. Este macho camán que se venga, ¿no puede llegar aquí? ¿Puede llegar o no? Ya no puede, mierda. Venga, ha subido tanto el ejército que le vamos a dar además contra los integridad es importante. Integridad siempre. Y aquí le vamos a dar defensa. Y defensa. Vale, venga, estos estamos ya aquí a punto. Me quedo ahí. Venga, otro turno más y terminamos. Sí, ya lo sé. Venga, por dejar sobre todo Britania ya conquistada, tío. Y ya en el siguiente me dedicaría a reconstruir Britania y prepararla ya. Mira, tío, es que no me dejan, tío. Mira, me acaban de asesinar otra vez al general, ¿no? ¿O qué ha pasado ahí? Míralo, me lo han asesinado. Cuando se queda este, ¿o este es el que protege? No estoy viendo, tío. Podía bajarse aquí. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, no se ve. Vaya vista que han puesto de que no. Hostia, deseando ya que esta gentuza se vaya ya de una vez. Y ahí está. ¿Dónde está la bolita? ¿La bolita dónde está? Estos quieren hacer el curso del triledo, loco. Y no sé si le habrá salido. Creo que no. No le ha salido. Nuestro ancestral trilero, loco. Coetáneo de Sócrates. Mira, Cartago y Adrumento con dos legiones ahí. Y el Mauri tocándose los colindrones mirando a ver qué hace. Ahí está. Eso es lo que yo quería, entretenerlos ahí para que me dejen mis fronteras tranquilas. Y eso es fácilmente defendible. Y ahora vamos a tomar el último asentamiento britano, cueste lo que cueste, muera lo que muera. Y eliminaremos ya a esa facción. Hostia, mierda, ya no me va a dejar porque esto es batalla manual y ya no tengo tiempo. Habrá que dejarlo para el siguiente. Porque esto es una buena batalla aquí, que viene. Esto es en Calaris otra vez. Vale. Bueno, pues justamente lo vamos a dejar aquí. Ha sido una pena porque pensaba ya terminar la conquista de Britania en este episodio. Pero me es imposible así, porque ahora hay que echar una batalla manual y ya se me va de tiempo, así que lo dejamos para el siguiente episodio, donde vamos a hacer esta batalla, conquistar Britania, reorganizar un poco Britania sobre todo, que es bastante rica, dejarle todos los edificios bien, y a ver si podemos ahorrar para pasar a la investigación esa de 25.000 que nos da paso a la otra buena. Venga, poco a poco vamos a conquistar, esta campaña es tremenda. Si alguien llega aquí por casualidad, le aconsejo, si tiene tiempo y ganas, y si le gusta este tipo de juego, o el Atila en concreto, o el Imperio Bizantino en concreto, que vea el episodio desde el 1 y va a flipar lo que hemos pasado desde el 1 hasta llegar aquí.
casi daba la partida, la campaña por perdida. Yo no me acuerdo ya en qué turno fue, porque estábamos recluidos en Constantinopla, habíamos perdido todo el imperio. Lo había dejado también, eso es verdad, porque era imposible defenderlo. Y poco a poco hemos ido restaurándolo y abriéndonos camino a base de hostias, sudor, lágrimas y sangre y de todo. Y pescozones. Venga, nos vemos en el siguiente episodio. No te lo pierdas, te lo aconsejo.